chicos, estamos en un nuevo vídeo de New Star Boutique 3 y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a la serie, me hace muchísima ilusión. Y a ver qué nos toca hacer hoy. Vino gente nueva, pero no sé si tendrán que ver con la historia o abrirán alguna nueva tienda. Vale, vamos a la boutique. Chan chan. Uy, es Marco. ¡Oh, mira, la camiseta sigue ahí! Creo que no las cambié, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo. Vale, oye, Isis, ¿dónde está Tony? Me han dicho que está de vuelta. ¡Ostras, sí! Él me enseñó lo importante que es tener un sueño y hacer todo lo posible para que se haga realidad. Ese Tony siempre me decía que tenía que perseguir mis sueños y cazarlos. Y no sé qué de meterlos en una caja de zapatos. Bueno, pero le debo mucho. Si no fuera por él, no habría llegado tan alto. Entonces, ¿dónde está? Venga, dímelo, que necesito verle. ¿Por qué no te calmas? ¿Cómo voy a calmarme sabiendo que Tony anda cerca? Y si no está aquí, entonces ¿dónde? ¡Tony, contesta! Ostras, se ha vuelto loco. ¿Y tú crees que de verdad Tony está de vuelta? Yo creo que es el novio de Angelique. Si es así, entonces el hombre que vi en el festival igual era él, ¿no? Pues puede ser. Vale, tenemos a Inma. Margarita está viendo el conjunto de fuera, pero me da la sensación de que va a decir, uff, demasiados estilos, no me gusta. Vale, vamos con Inma. Hola, ¿tienes un momento? Genial. Quería pedirte consejos sobre lo de ayer, necesito saber tu opinión. ¿Krista? Ni idea, no he vuelto a hablar con ella desde entonces. Y bueno, es lo normal, ¿no? Después de todo lo que me dijo. Sé sincera conmigo y admite que si estuvieras en mi situación, tú tampoco querrías hablar con ella. Así que ya ves, mi hermana y yo no estamos precisamente de buenas ahora mismo. No es que no quiera volver a hablar con ella nunca más, tampoco es eso. Pero creo que no debo ser yo la que dé el primer paso. ¡Ay, menudo lío! ¿Qué debía hacer? A ver, déjamelo a mí, va. ¿Cómo? ¿Vas a ayudarme? ¿Y qué vas a hacer? Ah, vale, entonces yo me escondo al fondo de la boutique y... Aquí viene. Madre mía, ¿dónde nos hemos metido? ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito tu ayuda! Inma ya no me dirige la palabra. Entiendo que se enfadara por las cosas que le dije, pero eso estuvo mal. Pero no siento de verdad todo lo que dije, no quería enfadarla. ¿Y por qué no le dijiste? Pues porque Inma es demasiado mona. Ella siempre ha sido la hermana adorable y además le queda genial la ropa popera. Le he tenido muchísima envidia desde pequeña, pero al mismo tiempo me siento muy afortunada de ser su hermana mayor. Por eso le hago tantas fotos, porque quiero capturar su encantadora personalidad. Intenté presumir de ella delante de todos los miembros del club de fotografía. Por eso le pedí que hiciera de modelo para las fotos del concurso. Y no solo eso, también he frustrado todos sus intentos de coger una cámara. ¿What? ¡Ay! Ahora me doy cuenta de que he sido una hermana horrible. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo compensarla por todo esto? ¿Y si haces tú de modelo? ¿Yo? ¿Que haga de modelo para Inma? No sé si será suficiente para que hagamos las paces. Si quisiera hacer de modelo para ella, ¿por dónde debería empezar? A ver... con ropa que te quede bien. Claro, esa me parece una buena idea. Necesito que a Inma le apetezca sacar la foto o no conseguiré nada. A ver, ¿qué ropa me quedaría bien? Quizás algo que suelo llevar muy a menudo como mi uniforme escolar. O sea, no digo de ponerme el uniforme en sí, sino algo del estilo. Eso es, un conjunto de ese estilo sería lo ideal. ¿Podrías ayudarme a escoger uno? Necesito que mi plan tenga éxito si quiero hacer las paces con Inma. Ayúdame, por favor. Venga. Uf, no sé si tengo ropa de ese estilo. Vamos allá, estilo. Y... preppy. Vale, tenemos artículos, pero no sé cuántos. A ver qué tenemos por aquí. Vale, camisetas. De aquí no creo que use nada, la verdad. Vale, aquí tenemos chaquetas, pantalones, faldas. Vale. Tenemos esta y esta. Luego también tenemos esta, la plisada. ¿Qué más tenemos? Tenemos vestidos. Un conjunto que parezca un uniforme escolar. Vale, pues tenemos esto. Si la pongo por encima... ¿cómo quedará? Sí, me gusta más así. Vale, a ver, así... ¡Ostras, ya me pasa del dinero! ¡Uf! Vale, es que la camiseta esa vale muchísimo. 1100. ¿Y la falda cuánto vale? 98. Si consigo una falda más barata...
69. Pero es que la otra es tan ideal. Vamos a ver. Estoy buscando, estoy buscando. Me gustaría poder. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! A ver, ¿y si le ponemos luego aquí unos zapatos? Es que va a ser muy poco. ¡Ostras! Es que este era ideal. Bueno, vamos a hacerle algo parecido. Es que era ideal. Si fuera un poquito más la... el dinero que podemos ponerle. ¡Qué rabia! Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacerle aquí algo. Vale, tenemos... tiene lazos, pero los tiene fuera. Vale, no me interesa. Vamos a ponerle una diadema. Vamos a ponerle unos pendientes. Esto no queda ahí. Vamos a ponerle un collar. Un bolso. Vamos a ponerle este. A ver, este azul. Y le vamos a poner un esto, un reloj. No, esa pulsera me gusta más. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos cambiar? Tenemos por aquí. Es que ese era ideal. Este era ideal. Vale, lo tenemos en rojo, pero creo que le queda mejor el azul. Vale, ¿qué más? Por aquí nada. Pues lo voy a dejar así. Aceptamos. Pruébatelo. El otro era, es que era ideal. ¿Qué convenciste te ve? Vamos allá. El otro era súper chulo, pero nos faltaba dinero. Si no, no habíamos podido ponerle ni pulsera, ni collar, ni zapatos. Una locura. ¡Hala! ¿Cómo lo has sabido? Ni que me conocieras de toda la vida, porque no lo has dicho, chica. Ya no quiero separarme de este conjunto. El toque de los complementos lo convierte en un pedazo de look. La verdad es que va mona. A ver, ¿qué nos pone? Sí, este conjunto es ideal. Estoy segura de que a Inma también le va a encantar. Espero que al verme le apetezca sacarme una foto. Así tendré la oportunidad de arreglar las cosas con ella y pedirle perdón. Muchas gracias por ayudarme con esto, significaba mucho para mí. Ahora sale Inma del mostrador. ¡Chao! ¡Sorpresa! Estaba aquí. A ver... ¡No! ¡Jo! Tendría que haber salido Inma ahí. Chan, chan. Sales muy tarde, Inma. ¡Di patata! ¿Eh? ¿Inma? ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijo Nysis que si me quedaba aquí... Bueno, es igual. He venido a decirte algo importante. El caso es que tú... Es que no tenía ni idea de que tú... Bueno, a ver, como lo digo de forma suave, no sabía que dependerías tanto de mí. Oh... Pero en parte me hace feliz. Me alegra saber que te preocupas tanto por mí que hasta puedes llegar a perder el norte. Al fin comprendo que soy muy importante para ti y que te sientes orgullosa de ser mi hermana. ¿Eh? Yo siento lo mismo. Tengo mucha suerte de tener a alguien que se preocupe por mí. Y es obvio que todos los miembros del club dependen mucho de tu experiencia. Tú también eres muy importante para mí y me considero afortunada de tenerte como mi hermana. Oh, Inma. Siento mucho lo que te dije. Lo siento de veras. Oh, han hecho las paces, qué monas. Vale, vamos a la boutique. Vale, tenemos a Marife, a Janai. Venga, me va a decir que no quiere el conjunto, pero por probar. Espero llegar a tiempo para... ¡Ay, qué susto! No te había visto. Dime que llego a tiempo para comprar ese pedazo de conjunto que tienes ahí. Uf, menos mal. ¿Dónde estará el probador? ¡Rápido, rápido! ¿No le va a gustar porque tiene un montón de conjuntos? ¡Pues sí que le gusta! ¡Ostras! Yo pensé que no. Pues le queda guay. Porque no me acuerdo si eso lo pusimos en plan rockero todo o pusimos por poner. Bueno, quiero el conjunto completo. Me lo llevo sin dudar. No, no, llévatelo, llévatelo. ¡Ostras! ¡Qué guay! No me esperaba esto. Aceptamos. ¿Cómo me gusta comprarme algo bonito de vez en cuando? Has puesto el listón muy alto con este conjunto, guapa. Espero que no me defraudes con el próximo. ¡Ay, qué guay! ¡No me lo esperaba! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Chao, chao! ¡Qué mona va! Pues pensé que no se vendería por el tema de que... Pensé que la camiseta era de... Claro, es de la marca... De... ¿Cómo se decirlo? No era rockera de la marca esa. Bueno, da igual. Vamos a poner un conjunto.
Filtramos y vamos a hacer un estilo gótico. Creo que sale, sí. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a poner un vestido de estos. Mira, este. Vamos a ver qué ponemos. Mira, este. Con zapatos. Estos de aquí. Unas medias. Por ejemplo, blancas. Estas de aquí. O hay otras distintas. Mira, estas de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ponerle un gorro o algo. Un lacito. No, eso no. No tenemos nada de color marrón y demás. Bueno, tenemos ese rojo. Pues le ponemos el... A ver, vamos a poner ese. Vamos a cambiarle los zapatos por estos. Y las medias. ¿Tenemos algunas blancas con la parte de arriba negra? No. Vale, a ver. Pues vamos a poner estas de aquí. Lo de la cabeza vamos a intentar cambiarlo por este de aquí. Y los zapatos vamos a poner los que estaban antes, que eran estos. Vale, vamos a poner unos pendientes. Estos de aquí. Un collar, por ejemplo, este. No, vamos a poner este. Y luego, por último, pulsera o guantes. Vamos a poner esto. Un bolso. Vamos a poner este de aquí blanco. Aceptamos. Y vamos a cambiar la pose. ¡Qué raro! Se queda con la que estaba. Vale. No sé si le gustará a alguien, la verdad. Vale, tenemos a Cheryl. A Janai, que no la conocemos. Así que vamos con Janai. Una de mis amigas me recomendó este lugar y como es una experta en moda, me fío totalmente de sus consejos. A mí también me va la moda, pero a pesar de mi entusiasmo, no sé tanto del tema como ella. Pero no pasa nada, porque como eres una profesional, seguro que me puedes ayudar, ¿verdad? Genial, pues pongámonos manos a la obra. Vamos a ver, ¿qué me podrías buscar hoy? Ya sé, empecemos con algo de mi color favorito, el naranja. No busco nada especial, un básico será más que suficiente. ¿Qué me dices? ¿Tienes alguno en naranja? Pues... tengo algo. Sería la... Vale, aquí... 13, bien, tengo 13. Pues vamos a ponerte... Tiene 120, así que vamos a ponerle... Mira, este y me lo quito de encima ya. Pruébatelo. ¡Qué convencida se te ve! Dame un segundo y me lo pruebo. Ahora nos dirá, uy, que no puedo salir así. Te va a estar la mitad de la ropa. Mira, si no te importa, cojo esto que se han dejado alguien antes y así al menos voy decente. Qué mona. Madre mía. Vale. Me has entendido perfectamente. Ni yo misma habría escogido mejor. Ese toque naranja es perfecto para mí. Se viene conmigo, no hay duda. Quiero ver qué pasa con el tío Tony. Vale, saltamos. Anda, pero mira tú, si es estupendo. Es un color tan vibrante, me siento llena de energía solo con ponérmelo. Ay, chica, lo que me queda por aprender para llegar a tu nivel. Gracias por la ayuda, no me podrías haber dejado más contenta. A ver. Ahí está. Perfecto. Pasa que tenemos que seguir viniendo a la boutique y vendiendo porque es el punto de reunión, parece ser. Todos vienen aquí. Vale, tenemos a Amane y Neko. Nada, vamos atrás. ¿Tenemos alguna...? No. Voy a hacer una más. Vamos a venderle ropa a Amane si sigue aquí en la tienda. No, tenemos a Camelia. Pues venga, Camelia. ¿Cuánto tiempo? Los días pasan volando, ¿eh? Luego irá a que me hagan la manicura. Va a ser rápida porque ya tengo claro cómo quiero que me dejen las uñas. Esta vez me haré algo de estilo gótico. Me encanta lo bien que sienta. Me muero de ganas de ver el resultado. Ah, aún no me han hecho las uñas, pero ya tengo una imagen mental perfecta de cómo serán. ¿Y sabes qué? Quizás sea buena idea ir a por todas, es decir, conseguir un look total. Creo que empezaré con una pulsera gótica, que vaya a juego con las uñas. ¿Tienes algo así? Creo que sí. Vale, filtramos, pedidos, me encanta que te salga. ¡No tenemos pulseras!
¡Ostras! Pues nada. Vamos. Opciones. A reponer. ¡Ostras! Pensé que sí. Vale, ya veo que tienes lío. Voy echando un ojo por aquí por si tienes un rato más tarde. Pensé que me quedaba alguna, pero no. Pues vamos a la tienda a ver si tienen algo nuevo. Vale, a ver. Vale, te da la bienvenida. Nuestras camisetas necesitas para dar una imagen serena e interesante a la vez. Vale, pulsera. Pues solo hay una. ¡Ostras! Pero vamos a aprovechar por si acaso esta chica nos dice que quiere más cosas. Vale, este no tengo. De aquí, estos dos. Uy, espérate. No, lo antes por ahora no. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Este no tenemos. Zapatos. Vale. De esto vamos a comprar todos. Vale, quedan 18 espacios. De aquí, este. Añadimos. Faldas. Todas estas van bien. Quedan 10 espacios, chicos. Este. De aquí, nada. Y de aquí vamos a comprar este. Este también. Y... creo que ya. Añadimos a la cesta 7. Vale. Aceptamos. Ponemos un par de cada. Y listo. Gracias. Vale, vamos a volver a la tienda. Aunque antes vamos a llamar por teléfono al mayorista y vamos a filtrar. Estilo gótico. Filtramos y a ver. Pulseras. Pero si me dice que tengo. Bueno, vamos a añadir esta también. Qué raro, ¿no? Bueno, no pasa nada. Compramos esto por si acaso. Qué raro, ¿no? Me marca que tengo, pero ¿por qué? ¡Ostras! Vale, por lo menos sigue aquí. Está abierto ya. Luego iré a ver que me haga así la manicura. Vale, ¿sabes qué? Ok. Vamos allá. Filtramos. Pedidos. ¿Cómo que sin artículos? ¿Me buscas una pulsera gótica que haga juego con la manicura? Gótico. ¿Sí? ¿Tipo? A ver. Pulsera, ¿no? Calcetines, accesorios, diademas, gafas de sol, pendientes, colgantes, bufandas. Accesorios. Pulseras. ¿No? Relojes 4. No lo entiendo. A ver, filtramos. Vale, esta es la que tiene. Y estos son reloj, pero esto, muñequera. Pues vamos a probar con esta. Pruébatelo. Pero si esto no es una pulsera. Aunque te veo tan convencida. Venga, voy a dar una oportunidad. ¡Es que no tengo! ¡No venden pulseras! ¿Cómo quieres que te venda algo que no hay? ¡Jopeta! No, ¿por qué? Porque tuve que entrar al probador. Si ni siquiera tenía el menor interés en este artículo. Pero ahora no creo que sea capaz de separarme de él. Lo mismo me lo llevo. Ese de pop te favorece cantidad. El estilo gótico te sienta... Mira. Te sienta fenomenal. Así que fenomenal, ¿eh? Pues me has convencido. A ver que saque el monedero. Ay, señor. ¿Cómo quieres que te venda algo si no lo venden ni en la tienda? Esto me ha dado el de lujo con la manicura gótica. Mil gracias por echarme un cable. Chao. Es que yo lo flipo. ¿Cómo piden algo que ni siquiera lo venden en la tienda? Y que no hemos comprado en todo este tiempo. O sea... ¿Hola? Sí, pasa de día porque esto es ridículo. Madre mía. Aceptamos. Ay, señor. Es que ni siquiera en existencias tengo que haya comprado nunca una pulsera. Qué fuerte me parece. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Nada? Pues nada, al centro de... a la boutique. Vale, tenemos a Tabata, Neko y Cady. Pero es que no me apetece vender... Venga, vamos con Tabata, no me apetece vender el escaparate.
Hola, ¿cómo va todo? Esto, necesito que me eches una mano. Trabajo en una oficina donde hace mucho frío. El jefe se niega a poner la calefacción y aquello parece un congelador. En fin, lo que quiero es ropa que me mantenga calentita. No busco nada elegante, solo funcional. ¿Tienes alguna prenda de abrigo que sea lisa y sobria? Diccionario, por favor, sobrio. Vale, colores sencillos, discretos. Liso. Vale, cualquier artículo. Y de abrigo. Vale. Vamos allá. Ostras, me piden abrigos y ahora creo que los vendí casi todos. ¡No! ¡No hay botón! Vale, a ver. Tipo, de abrigo. Vamos a buscar abrigos gruesos. Ostras. Abrigo liso, de abrigo, perfecto, aquí. Vale, estilo, no lo sabemos. Estampado, liso, ¿verdad? Sí, liso. Vale, y sobrio, vale. Filtramos. Una chaquetita que sea mona. Esta podría ser una. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Esta. Prueba de lisa y sobria. Pruébatelo. Venga, otro fallo más. ¿Qué más da? ¿Qué como decía se te ve? Dame un segundo y me lo pruebo. Yo creo que sí. Sí, vale. Por un momento pensé que fallábamos. Mira qué mona. Qué bien le queda, madre mía. Parece que te hayas metido en mi cabeza y hayas sacado esto de mis sueños más profundos. Me veo llevándolo sin parar. Ha sido a gusto salir a comprar, chica. Anda que... Aún sigo pensando en lo de la pulsera. Es como... vaya tela. Vale, aquí. ¡Ay, por favor! ¡Qué calorcito da! Es como si te abrazara un osito panda. ¡Me encanta! Por fin podré centrarme en el trabajo y dejar de preocuparme por mi salud. Muchísimas gracias. ¡Chan! Mejor calentita. Di que sí. A ver, ya que está, cómprate unos guantes, una bufanda, un gorrito. Y que no te pongan la calefacción nunca, ¿sabes? Vale, a ver. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿La que ha gritado no es la clienta que acaba de salir? Espero que esté bien. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado afuera? Espera, tengo que salir. ¿Qué ha pasado? Casi me muero del susto. ¿Esa chica está bien? ¿Quién eres tú? ¿Qué ha pasado? Ah, pues... estaba andando tan tranquilo cuando de repente esa chica ha salido corriendo de la tienda y se ha chocado conmigo. Parecía que iba a caerse, así que me acerqué a ella para agarrarla. Pero antes de que pudiera tocarla, soltó un berrido y se apartó de un salto. Cuando se dio cuenta de la situación, salió disparada mientras gritaba que lo sentía. ¿Deberíamos comprobar si está bien? A ver, ir a hablar con ella. Te lo agradezco. ¿Podrías decirle que no tenía ninguna intención de hacerle daño y que siento haberla asustado? Creo que se fue corriendo hacia la estación. Seguro que aún puedes pillarla. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres tú? ¿Y si te he conocido no te recuerdo? ¡Ah! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Menuda maratón me he pegado! No tenía intención de correr hasta tan lejos. ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? ¡Anda! ¡Tabata! ¿Qué haces tú por aquí? ¿Ha pasado algo? Cuéntame. Hola, Ina, no sabes cuándo me alegro de haberte encontrado. Tengo que contarte algo. Ay, de acuerdo, ¿y de qué se trata? Pues el caso es que... ¿estás bien? Anda, hola, Nicis. ¿Os conocéis? Ostras, la Ina me suena, pero no sé de qué. Ah, tú eres la dueña de la boutique. ¿Qué ocurre? ¿Se puede saber qué ha pasado? Será mejor que nos lo cuentes todo con pelos y señales. Pero contárnoslo a todos. ¡No! Chicos, dejadme en los comentarios qué creéis que ha pasado. Y eso fue lo que pasó. La persona que chocó conmigo no hizo nada malo. Fue culpa mía. Ya veo. ¿Así que te pudo la timidez? Pues sí, los chicos me ponen muy nerviosa. Es algo que me pasa desde siempre. Sé que a la larga debería superarlo, pero me resulta tan difícil. Pues vamos a solucionarlo ahora mismo. Ya va siendo hora de que pierdas ese miedo. ¿Ahora? ¡Es imposible! ¡Esas cosas te llevan tiempo! Basta de excusas. ¿Cuántos años más piensas seguir así? ¿Vas a permitir que la timidez te impida ser tú misma? Bueno, no, pero no es eso, pero... Entonces debes superar tu miedo. Sé que puedes hacerlo. A ver, tú puedes. Puedo hacerlo. No sé yo. ¿Seguro que puedo? Claro que sí.
Debes pensar en positivo, Tabata. Vale, supongo que por lo menos debería intentarlo. Si vosotras creéis en mí, es lo mínimo que puedo hacer. Sí, tal vez si empiezo a confiar un poco más en mí misma, logro superar mi miedo. A la vez saliendo corriendo. Así se habla, Tabata. Lo más importante es que ser honesta con una misma. Estoy lista. ¿Cuál es el plan de acción? Iremos a un evento de citas rápidas donde podrás hablar con muchos chicos en una tarde. Yo me ocuparé de apuntarnos. ¿Cómo? ¿Citas rápidas dices? No, ni hablar. No pienso ir a un lugar lleno de chicos. Venga, no te cierres en banda, mujer. ¿Cómo vas a perderles el miedo a los chicos sin relacionarte con ellos? Todo irá bien, ya verás. ¿Cómo superarás tu timidez enseguida? Confía en mí. Además, ahora cuentas con una amiga muy de fiar que te ayudará en todo momento. ¿Te refieres a mí? Las cazas al vuelo, Nessis. Pues sí, hablo de ti. ¿Me vas a llevar a ese sitio? Será mejor que nos pongamos ya a trabajar, Tabata. Lo primero que vas a hacer es ir a la boutique de Nessis y comprarte un bonito conjunto. Si estás a gusto con tu aspecto, te sentirás mucho más confiada. Antes de que te des cuenta, estarás hablando con un montón de chicos. Serás la chica más social de la ciudad. ¿La más social? Y prepárate porque todas las miradas se fijarán en ti en este evento, te lo aseguro. ¿Todos se fijarán en mí? Ay, no sé yo. Que sí, que tú no te preocupes por nada. Confía en ti mismo, ¿vale? Ay, seguro que todo irá bien. Puedo hacerlo. Vale, no voy a echarme atrás. Confiaré en mí misma. Iré a la boutique de Nancy a comprarme un conjunto e asistiré al evento. Superaré mi miedo de una vez por todas. Madre mía. Uy, está aquí Gustavo. He oído que han nominado a Kawaii Stars para algún premio de estilo, ¿no? Casi me dan ganas a mí de hacer un esfuerzo y renovar el vestuario. Pero para serte sincero, prefiero mil veces comprarme temporadas completas de mis series favoritas antes que ropa. Creo que esto ya no los había contado. Ah, vale, aquí está Oliver. Nada. Esto ya habíamos hablado con ellos. Pues, no sé si hacer, si... Va, venga. A ver si está allí. Alejandra, Soraya y Katrina. No está... Pero, no pasa nada. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Si os ha gustado, darle un like. Es más, recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos con más vídeos mañana. Adiós.